Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Conociendo a Jesús a través de la misión. Mi nombre es Michael Ratschel. Soy de Alemania, soy carpintero de profesión. Para la gloria de Dios con talentos en construcción y liderazgo. Desde que fui bautizado, uso mi profesión, mis dones y talentos para la obra de Dios. Crecí en un hogar ateo. Todo lo que sabía sobre Dios era la canción que cantábamos con mi familia en la hora de la comida. Puedo decir que nada me faltó. Sin embargo, en las comunidades y malas costumbres, mi vida fue perdiendo significado. El 2012, hice un viaje de turista por América del Sur. Así llegué a Bolivia. Ahí encontré a Dios y decidí bautizarme. Fue entonces que entendí que Dios tenía un plan especial para mi vida. Durante el tiempo que pasé en Bolivia, tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento como médico misionero en la Fundación Orión, también conocido como Instituto Quebrada León. Esta es una institución de formación de misioneros enfocada en la salud, evangelismo y liderazgo cristiano. Estuve ahí durante 2 años como estudiante y luego 3 años como voluntario. También serví como voluntario en otros países como República Dominicana y Colombia. En el 2021 tuve la oportunidad de liderar un proyecto en Etiopía, África. Agradezco a Dios que pone corazones generosos en nuestros hermanos de la iglesia, ya que este proyecto fue y aún es sustentado por donadores que comenzaron a apoyar a la Iglesia Adventista. De hecho, fueron estos recursos y la ayuda de la Iglesia Adventista en América del Sur, a través del Servicio Voluntario Adventista, que es un programa oficial de la Iglesia, con el gran impacto en el trabajo misionero alrededor del mundo. Ellos hicieron el contacto con la Iglesia y la Unión de Etiopía en África. Durante el tiempo en Etiopía, pudimos enseñar varios temas bíblicos, proféticos y también clases de preparación para el matrimonio. Se terminaron también varias construcciones y otras aún están avanzando. Los desafíos continúan. La ignorancia en la cultura, la pobreza, la condición de los hermanos, sin mencionar que les faltan los servicios más básicos. Su necesidad es tanto físico como espiritual. En este país pasamos por situaciones de guerra y enfermedades, como la malaria y la fiebre tifoidea. También fuimos testigos de enfrentamientos violentos con la población local. A pesar de los intentos del enemigo de interferir con este trabajo, pudimos seguir enseñando sobre salud y sobre el Evangelio. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 y en adelante, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Me gustaría agradecerte. Fue por ti, a través de los recursos que recibiste de Dios, que muchos, como yo, tienen la oportunidad de un verdadero encuentro con Cristo. Ten la certeza que tu compromiso lleva a muchas personas a Jesús. Hoy tengo una vida llena de propósito. Hoy puedo decir que conozco a Jesucristo. Mi deseo es que todos nosotros nos preparemos juntos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga hoy y siempre. Que puedas dar lo mejor de ti en estos últimos días. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.